y nos marchamos de vacío. Sí, buenas noches, lo primero, y la verdad que es muy difícil, el equipo está un poco en shock, ¿no? Por eso que nos ha pasado en la primera parte, creo que el equipo ha hecho un partido para ganar, pero las circunstancias no lo han permitido y bueno, creo que a pesar de haber perdido hoy, como se ha perdido, el equipo tiene que levantar la cabeza, estar orgulloso y pasar al siguiente porque ya no podemos hacer nada. Todos sabéis cuáles son las circunstancias, no digo yo que las tengáis que decir, pero cierto es que esto afortunadamente hoy día lo ve todo el mundo y es curiosamente la decisión de anular ese gol, al margen de que antes también hay un posible penalti a Dani, el que le pitan en contra vuestra, pero es que todo esto al final es perjudicial para el fútbol. Sí, son dos penaltis muy parecidos, el que le hacen a Dani y el que comete Ricky sin querer, que es lo que dice el árbitro en el primero, que el pisotón a Dani es sin querer y bueno, pues bueno, al final puede ser decisión del árbitro, ¿no? Pero la segunda jugada esa, la del gol anulado, no lo entendemos muy bien, pero ya no solo por este partido, ¿no? Ni por Albacete, creo que es algo que hace daño a la liga porque creo que ha sido claro, todo el mundo lo ha visto y nada, ya no, como te he dicho, no podemos hacer nada, pero esperemos que se le dé una vuelta. Olvidando la parte fea, la parte bonita es el trabajo que ha hecho el equipo. Aún así, ante las adversidades os habéis sobrepuesto, os habéis empeñado en que os queríais llevar esto de la manera que fuera y lo habéis intentado hasta el final. Sí, creo que el equipo ha dado todo lo que tenía, toda esa rabia que ha acumulado durante la primera parte la ha sacado en la segunda. Es verdad que nos ha faltado el gol, pero no creo que haya sido por falta de oportunidades. El portero ya está muy acertado. Después han pasado a centímetros del palo y creo que el equipo está bien, genera mucho. Y bueno, hoy es mala suerte que no acabes metiendo gol, pero creo que todo el equipo es consciente del partido que ha hecho, a pesar de lo que haya pasado y está muy orgulloso de ello. No sé si sirve de mucho que te diga vaya partidazo has hecho, ¿no? Si después de esto nos vamos con 0 puntos en el casillero. Sí, no sirve mucho. La verdad que esperaba ayudar un poco más al equipo, ¿no? Hubiese entrado alguna de las ocasiones que he tenido, me marcharía bastante más contento si se hubiesen conseguido puntos, pero bueno, hay que centrarse en el siguiente partido, lo he hecho hoy. Hay que dejarlo, ¿no? para ganar confianza, ¿no? Creo que el equipo ha estado bien a pesar de no conseguir los puntos y creo que nos tiene que servir. La gente de Albacete, no hay mucho más que decirle que simplemente lo que ha visto es lo que ha ocurrido. Sí, no, darle las gracias porque siempre está en el equipo, supongo que está rabiosa, ¿no? porque al equipo se le ha escapado los puntos en un partidazo y la verdad es que esperemos que la siguiente semana nos animen como hicieron la semana pasada, como notamos desde tan lejos. Hoy aquí también un grupo de albacetistas ha estado dándolo todo y estamos muy orgullosos de ellos. Pasarán muchas horas para analizar, para valorar, para quitarnos la rabia de todo y con un objetivo a Burgos. Sí, ahora mismo Burgos está en la cabeza ya de todos y conseguir los 3 puntos porque creo que el equipo lleva menos puntos de lo que merece a día de hoy y nuestro único objetivo es conseguir los 3 puntos. ¿No? A medida que van pasando las jornadas te voy viendo cada vez más enchufado para recuperar otra vez la mejor identidad tuya. Sí, creo que estoy hoy he estado a buen nivel, como tú has dicho antes, y creo que tengo que seguir mejorando todavía me queda bastante para llegar a mejor Manfuster y a día de hoy pues estoy en ese camino, ¿no? Es un proceso que creo que estamos pasando todos, ¿no? De venir del año pasado, de hacer un gran año y creo que recuperarse y hay miembros de sobra para hacerlo. Buen viaje y muchas gracias. A vosotros.